Bienvenidos a State of the Art Sexto Meeting, en donde estamos en la reunión anual de Pancornia y del Grupo de Estudios de Paxos. Estamos charlando con el doctor José Álvaro Pereira Gómez, presidente de Pancornia. Doctor Pereira Gómez, ¿cuál ha sido el formato de la reunión de Pancornia este año? ¿Cómo ha sido diferente de los años anteriores? Bueno, hubo dos grandes diferencias. La primera es que nosotros empezamos una discusión de casos, difíciles, casos de pesadillo, casos de complicaciones que nosotros, cirujanos de córnea, siempre tenemos dificultad, sí, inclusive afectando nuestro sueño a la noche. Sí. Y esta fue la idea de compartir esas experiencias entre las personas. Se quedó perfecto porque los casos fueron muy interesantes. La discusión fue increíble. Yo pienso que también llevó a todas las personas que participaron del evento de traer en sus casos difíciles para compartirlos. La segunda actividad que nosotros introducimos ese año por la primera vez, aprovechando el espacio de Bascom Palmer, fue los wet labs. Organizamos 6 wet labs simultáneos, uno abordando más el uso del lo equipo de Tear Size, el Tear Flow, LipoView, que fue muy interesante. Muchas personas no tienen acceso a este equipamiento en Latinoamérica, entonces creo que fue uno de los que más tuvo frecuencia, más tuvo gente interesada. Además, nosotros también tuvimos 2 wet labs de lentes esclerales, sí, que fueron muy interesantes porque está empezando a crecer mucho la procura en Latinoamérica. Y después nosotros pensamos en 3 wet labs cirúrgicos que fueron organizados en el centro cirúrgico de Bascom Palmer, 2 con el uso de femtolaser para cirugías de cataratas, 2 equipos diferentes, sí, y también uno de anillos interestromales de Medifacos. Bueno, yo creo que las personas aprovecharon mucho, sí, y creo que vamos seguramente tener que repetir en otros eventos. De acuerdo. Algo nuevo para el año que viene. ¿Cómo pueden las personas unirse al grupo de Pancornia si lo desean, esta sociedad? Bueno, Pancornia está creciendo mucho. Nosotros estamos ahorita empezando un nuevo website donde los interesados pueden se inscribir. Tenemos muchas actividades para los jóvenes interesados en córnea, incluyendo becas. Una de las becas patrocinada por Allergan, la otra patrocinada por Bausch Lomb, que es una beca más compleja, de 6 meses. Una persona, un joven, ha escogido para quedar aquí en Bascom Palmer haciendo un fellowship corto. Y también los que se inscriben en Pancornia tienen acceso a los estudios de grupo. La Pancornia es organizada en grupos de estudio. El primero, Paxos de superficie ocular, el de queratoconos, el Pancone. Este año empezamos el PanKPro. Estamos teniendo ahora las charlas de este grupo panamericano de queratoprosteses, que está yendo muy bien. Y vamos a empezar más 2 para los próximos años. Entonces, ustedes también preguntan qué vamos a acrecentar y cómo vamos a hacer el próximo año. Bueno, nosotros vamos a empezar el grupo de estudios en infecciones, basado en la experiencia extremadamente positiva de Asia, con un survey de infecciones que han terminado ahora. Y nosotros también vamos a empezar un grupo de estudios en cirugías lamelares anteriores y posteriores. Y, bueno, esta es una de las metas de nuestros objetivos en Pancornia, crear estudios de grupos de estudio, enfocar un poco más en desarrollos no solamente de enseñanza, de información, pero también de empezarmos estudios multicéntricos, que es una de nuestras metas más ambiciosas para un futuro próximo. Correcto, pues muchísimas gracias por todo este trabajo tan innovador, tan importante. Gracias.